En una pista diferente compitieron los deportistas que participaron del Festival de Patinaje en el municipio de Sabana de Torres. Allí llegaron los barranqueños para disputar del encuentro, pero a su vez para seguir formándose como grandes en esta disciplina. Me he sentido muy feliz porque gracias a Dios pude participar en esta competencia, la segunda vez que vengo a Sabana. Y pues gracias a Dios ya llevo dos medallas y ya voy para la prueba de fondo. Este espacio demostró las habilidades en competidores de diferentes municipalidades. Muy bien, me encanta, estoy feliz porque pues está la FISDE, me encanta que nos hayan venido a visitar y he hecho amigos aquí en los diferentes clubes. Pues una experiencia muy bonita para desarrollar el deporte en los pueblos, en Colombia. Patinaje no es un deporte muy apoyado en Colombia, pero hay que intentarlo. Generaron oportunidades que fueron aprovechadas para motivarse aún más a escalonar como los grandes patinadores a nivel país. Este festival lo hicimos con el fin de que los niños sigan con esa pasión por el patinaje y finalicen el año de la mejor manera. Participaron más de 100 niños, más de 6 clubes invitados de San Pablo, Puerto Wilches, una de San Alberto, Barranca Bermeja y nuestra tierra de Sabana de Torres. Nuevas competencias llegarán para estos deportistas que ahora no solo recibirán la medalla, sino triunfos representativos para cada uno de sus municipios.